Señor, abre mis labios. Oh Cristo, que fue, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió.
Por la mañana proclamamos, Señor, tu misericordia. De las naciones, según el número de los hijos.
qué admirable es tu nombre, Señor, en toda la del profeta Isaías: lavaos, purificaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones, cesad de obrar mal, aprended a obrar bien, buscad lo que es justo, haced justicia al oprimido, defended al huérfano, proteged a la viuda. Entonces venid y litigaremos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, blanquearán como la nieve. Aunque sean rojos como escarlata, quedarán blancos como lana. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque es muy bendito a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación, y la casa de David su siervo. Señor, en el nombre de tu amor,
Demos gracias siempre y en todo lugar a Cristo nuestro Salvador y supliquémosle diciendo: ayúdanos, Señor, con tu gracia. Ayúdanos, Señor, con tu gracia. Concédenos guardar sin mancha nuestros cuerpos para que el Espíritu Santo pueda habitar en ellos. Ayúdanos, Señor, con tu gracia. Desde el comienzo del día, acrecienta en nosotros el amor a nuestros hermanos y el deseo de cumplir tu voluntad en todas las acciones de esta jornada. Ayúdanos, Señor, con tu gracia. Danos hambre del alimento que perdura y da vida eterna, y que tú diariamente nos proporcionas. Ayúdanos, Señor, con tu gracia. Que interceda por nosotros tu Santísima Madre, refugio de pecadores, para que obtengamos el perdón de nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, con tu gracia. Pidamos al Padre que nos libre de todo mal, repitiendo la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, que por medio de tus admirables sacramentos nos concedes participar ya desde este mundo de los bienes celestiales, guíanos tú mismo en el camino de la vida para que alcancemos un día aquella luz en la que habitas con tus santos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, Reina de los cielos. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Dios santo y misericordioso, que te complaces en los humildes y cumples en ellos por medio de tu Espíritu las maravillas de la salvación. Mira la inocencia de la Virgen María y danos un corazón sencillo y humilde que sepa responder positivamente a todo signo de tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Señor, que tu misericordia es eterna. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que el Señor Jesús los encamine hacia el amor de Dios Padre y les dé la perseverancia para renovar su compromiso bautismal, y que su amor misericordioso descienda y esté con todos ustedes. Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos, que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada, la Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Recibimos en esta Santa Misa a los peregrinos de los Cides Hidalgo. Nos unimos a su oración, le pedimos al Señor que les conceda cuanto con fe le piden por intercesión de nuestra Santísima Madre de Guadalupe. Se unen a nosotros en nuestra oración y alabanza también los radioescuchas de ESNE, El Sembrador, que desde California y el Bajío piden al Señor la intercesión de nuestra Madre. Hermanos, estamos en este tiempo de Cuaresma, este tiempo propicio, este tiempo favorable que el Señor nos ofrece para que convirtamos nuestro corazón. Por eso, reconociendo con humildad que somos pecadores, le pedimos perdón a Dios de todo corazón. Arrepentidos, digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Presentémosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Señor Dios, que gracias a tus celestiales remedios nos haces participar ya desde este mundo de los bienes eternos, dirige nuestra vida presente para que, conducidos a ti, lleguemos a la luz en que tú habitas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Miqueas. Señor Dios nuestro, pastorea a tu pueblo con tu callado, a las ovejas de tu heredad, que permanecen aisladas en la maleza, en medio de campos feraces. Pastarán en Basán y en Galaad, como en los días de antaño,
como cuando salimos de Egipto y nos mostrabas tus prodigios. ¿Qué Dios hay como tú que quitas la iniquidad y pasas por alto la rebeldía de los sobrevivientes de Israel? No mantendrás por siempre tu cólera, pues te complaces en ser misericordioso. Volverás a compadecerte de nosotros, aplastarás con tus pies nuestras iniquidades, arrojarás a lo hondo del mar nuestros delitos. Serás fiel con Jacob y compasivo con Abraham, como juraste a nuestros padres en tiempos remotos, Señor Dios nuestro. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de temor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor no estará siempre enojado, ni durará para siempre su rencor. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. Como desde la tierra